una pesadilla. Que me regalaste. Lo siento. No, no te preocupes. No pasa nada. Mierda, llego tarde al trabajo. Un beso. Que te vaya bien. Y no te olvides que hoy es la cena. Hostia. Bueno, intentaré no tardar. Hasta luego, chica polaca. Hasta luego, Fer. Buenas, gente. Perdonad la tardanza, pero había un tráfico hoy de la hostia. Hombre, ¿qué tal? Hombre, tío, tranquilo, hombre. Si estábamos aquí hablando del conflicto de Oriente Medio y eso, que es un tema que te preocupa mucho. ¿Pero qué Oriente Medio? Estábamos hablando de mi clase de autoescuela. Que estos imbéciles sorprenden. Profe, profe, que si hay un stop. Pero no viene nadie, me lo puedo saltar, ¿no? Joder, si hay un stop, hay un stop. Aquí la frente no ocupada. Sí, Roberto, sí. ¿Y la psicóloga esta? ¿Cómo se llamaba? Karen. Esa Karen. ¿Sabéis qué me contó el otro día? Que las mantis religiosas se comen a los machos durante la copa. Bueno, por lo menos algunos mueren disfrutando, ¿verdad? Bueno, pero no siempre es así, ¿no? Hombre, claro, si hay amor no se los comen. Si otros pudiéramos verlo a tiempo, también escaparíamos, ¿que no? Bueno, siempre queda la esperanza, ¿no? Como decís aquí, nunca digas, nunca jamás. En realidad la frase es, nunca digas, este cura no es mi padre o esta polla no me cabe. Pues yo creo que hay que escapar en cuanto ves las cosas un poco difíciles. Y más si te van a comer, ¿no? Me voy al baño. Movida. Bueno, sí. Creo que voy a hacer café, chicos, si me disculpáis. Espérame, voy contigo, Robert. Fer, tenemos que hablar. Claro. No puedo esperar más. Esto se ha alargado demasiado. ¿Está todo bien, Paula? No sé cómo decirte esto. Llevo tiempo viéndome con Montalbán. Creo que estoy empezando a enamorarme de él. Pero espera, ¿desde cuándo? ¿Con ese gilipollas? ¿Cómo? Fernando, tenemos que dejarlo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Una pesadilla. Lo siento, cariño.
No es casualidad. No es casualidad. La cabra, ¿no? ¿Qué pasa, Fer? Nada. ¿Qué coño hacéis aquí? Fer, ¿qué ocurre? Nada, es que he tenido un día algo duro. Voy al lavabo. Esto no puede estar pasando. Nando, ¿estás bien? ¡Basta! ¿Nos podéis dejar un momento solas? Supongo que estás así porque habrás notado algo. Más o menos. Creo que me he enamorado de él. Lo siento, Far. Son cosas que pasan. Créeme que lo que me está pasando a mí no le pasa a todo el mundo. O sea, tú eres especial. No se trata de mí, pero te lo explicaría, pero es que no lo ibas a entender. Fernando, tenemos que dejarlo. Mierda. Vaya, lo siento, cariño. Dame el pan. Pero, ¿qué te pasa, niño? Me tienes que dar el pan, que así todo cambia. ¡Dame el pan, que va a mañana todo se va a repetir, pero no voy a quedar más a gusto con... ¡Se acabó, Fer! ¡Se acabó! Thank you.
¿Todavía no te he pegado? ¿Por qué tienes un ojo morado? Ya sabes, mi hermano es bipolar. ¿Por qué me vas a pegar? Bueno, te follas a mi novia, ¿no? Fernando. ¿Qué, cómo lo sé? Es que os lo explicaría, pero es que ni yo mismo lo entiendo. No, 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 no os levantéis, disfrutad del espectáculo. O sea, que te follas a mi novia y hoy habéis decidido los dos darme una pequeña noticia. Fer, te quiero. Pero sabes que llevábamos tiempo mal. Esto no funcionaba. No sé, es complicado, ¿no? No quería que te enteraras así. Yo también te quiero, pero... da igual lo que va a decir, que va a seguir todo como... Basta, Fernando. Quiero estar con Montalbán. Pero si no está. Está en coma. Sí, pero él me escucha. Tú siempre estás hablando de ti, de tus cosas. No me escuchas, Fernando. Far, tenemos que dejarlo. No, no, no. Ya sé lo que vas a decir. Déjame unos minutos. Necesito descansar un poco. Michael!